Bienvenidos a Sun Tzu. Está de la Riva. El día de hoy traemos un temazo, algo que creo que es importante que se sepa, conocer un poco de nuestra historia en relación a esta pregunta. ¿Quién es el padre de la patria? ¿Por qué es importante tener un padre en la patria? ¿Por qué está este tema de la paternidad nacional? Y creo que hay una... Como Miguel Hidalgo está plantado como el padre de la patria, ¿no? Pero eso es una paternidad muy... Hablando de paternidad responsable, Miguel Hidalgo no cumple bien. Ahora, ¿por qué es importante como mexicano entender quién es el padre de la patria? Los padres de la patria. ¿Qué pasó, papá? Pero yo creo que es importante entender que, a ver, yo ni siquiera pienso que una patria necesite padre, pero ya que todas las narrativas modernas te hablan de un padre de la patria o de padres de la patria, ¿no? Si te vas a Estados Unidos, ahí tienes a los founder fathers, ¿no? A los padres de la patria. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, es muy interesante porque ahí por padres fundadores son básicamente aquellos que plantearon las ideas en las cuales se sostiene la patria. Viéndolo así me parece muy interesante porque, a ver, pensemos en Estados Unidos otra vez. Estados Unidos nace como un proyecto. Uno puede no estar de acuerdo con ese proyecto, pero es un proyecto muy bien pensado. Y también entender que los Estados Unidos del siglo XIX y los de hoy son completamente diferentes. El siglo XIX era una buena idea, la verdad. Pero bueno, al que voy, tienes un grupo de personas con ideas. En Estados Unidos es muy claro. Tienes a Alexander Hamilton, a Ben Franklin, a Thomas Jefferson y a George Washington. Son personas que desde antes de la guerra tienen una idea o una serie de ideas. Oigan, ¿valdría la pena separarnos del Imperio Británico y ser independientes para lograr esto? Porque tenemos estas ideas, estas intenciones y demás, ¿no? Y el ideal de Jefferson, ¿no? Declaramos que todos los hombres han nacido libres y han sido dotados de los mismos derechos inalienables, vida, libertad, búsqueda de la felicidad, etc. Hay un ideario. Y entonces, ojo, una ventaja. Estos señores pensaron las ideas. Comenzaron una guerra de independencia, ganaron esa guerra, sobrevivieron a esa guerra y una vez que ganaron y sobrevivieron a esa guerra, fundan el país con base en las ideas que habían planteado 10 años antes. Entonces, en el caso de Estados Unidos, la respuesta a la pregunta ¿quiénes son los padres de la patria? Te dice qué cosa es esta patria, por qué nació, por qué la inventamos, qué ideales tiene. Y eso te lleva a la respuesta ¿qué somos nosotros? Uh-huh. Y la respuesta que somos nosotros colabora con la respuesta a la pregunta ¿quién chingado soy yo? Uh-huh. Pero te vienes a México y dices, bueno, si lo quieres aplicar tipo Estados Unidos, ¿quién es el padre de la patria? Pues siempre hemos dicho que es Miguel Hidalgo. El tema es, ¿qué hizo Miguel Hidalgo por la patria? Si me preguntas a mí, y no tienes opción, porque no hay nadie más, nada, absolutamente nada. Pero toda la narrativa de nuestra historia nacional te dice, no mames, a ver, Miguel Hidalgo dio el grito, comenzó la guerra por la libertad, para lo cual además te tienen que vender un mito fundamental que es que para 1810 ya no se podía más, esto era intolerable, todos estábamos hasta la madre de la opresión de los españoles y entonces Hidalgo rompió las cadenas de la esclavitud. Todo eso es un montón de patrañas. Primer punto que hay que tener claro. En 1809, o sea, un año antes de Miguel Hidalgo, nadie en Nueva España estaba buscando la independencia. Nadie. Nadie. O sea, eso es algo que se le ocurre a Miguel Hidalgo, ¿no? Entonces, nadie. Rompió las cadenas de la esclavitud. En esa Nueva España no había esclavitud. Oye, ¿cómo que no había esclavitud? Toda la historia de México gira en torno a que los pinches españoles, bla, 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 bla. Por eso hay que hacer un programa de leyenda negra de los españoles, ¿verdad? La esclavitud fue abolida desde 1542. Ok. Bueno, ojo. Desde 1542, las leyes nuevas de Carlos V, eran nuevas entonces, las leyes nuevas de Carlos V, 1542, no hay esclavitud. Pero si te vas más para atrás, desde 1504... Ojo, 1504, la reina Isabel la Católica lanza una proclama a sus súbditos y es, en el caso de América, es cásense españoles con indias, cásense indios con españolas, porque si nos casamos, seremos un solo pueblo. ¿Dónde está la esclavitud ahí? O sea, ¿cuál esclavitud? Y está diciendo, cásense. Sí hubo un momento en el siglo XVI en que es ok,
no podemos esclavizar a los indios de América, entonces traigan negros, de África, efectivamente, aunque eso es mucho más Portugal. Bueno, todo eso para decirte que no había esclavitud. Entonces Miguel Hidalgo rompiendo las cadenas de la esclavitud. Pero, ¿qué gritó Miguel Hidalgo? ¿Qué dirías tú? Viva que gritó México, viva. Viva México, cabrones. Cabrones, sí, viva México, cabrones. Sí, lo curioso es, en 1810, este país no se llama México. Nadie se refiere a este país como México. De hecho, no existe la palabra México más que para referirse a esta ciudad, la capital del virreinato de Nueva España. Por ahí José María Morelos, en algún momento, en 1813, en medio de su propio movimiento, te dice, llegó un momento en que dijo que estaba decepcionado de la indolencia de los mexicanos ante el movimiento de independencia. Pero no se refería a los habitantes del país, se refería a los habitantes de la capital. Eran los únicos que eran llamados mexicanos. ¿Y por qué dice Morelos que está decepcionado por su indolencia? Porque nadie en esta ciudad estaba buscando la independencia. O sea, que dice, oye, ¿por qué estos güeyes no se suman a mi proyecto? Pues tal vez porque no les importa. ¿Qué gritó Miguel Hidalgo? Fíjate, se supone que es el padre de la patria porque pues, nos dio la independencia, ¿no? Y el grito, pues es el grito de la independencia. ¿De quién nos estamos independizando? Ojo, y es bien importante decir, una vez vi una entrevista, bueno, una serie de encuestas, las que salen a la calle a preguntar, oye, ¿de quién se independizó México, no? La mitad dijo de Estados Unidos. ¡Órale! Entonces, a ver, de entrada es del Imperio Español del que éramos parte. No éramos una provincia y mucho menos una colonia del Imperio Español. De hecho, éramos prácticamente la capital económica del Imperio Español, ¿no? Pero bueno, ¿qué gritó en su grito de independencia Miguel Hidalgo? ¡Viva Fernando VII! Es decir, ¡viva el rey de España! ¡Viva el rey del que los quiero liberar! Es absurdo como pocas cosas. Sí. Gritó, ¡viva Fernando VII! Gritó, ¡viva la América! No gritó, ¡viva México! Es viva la América septentrional, es decir, el norte de América, porque ni siquiera existe el concepto México. Muera el mal gobierno, eso todavía no pasa. Mueran los gachupines. ¿Quiénes son los gachupines? No son todos los españoles. En Nueva España le llamaban gachupín al español nacido en España que había venido a Nueva España para ser parte de la burocracia administrativa. ¿Tú sabes cuántos españoles de España había en México en 1810? Me imagino que muy pocos porque era muy difícil llegar, ¿no? 10,000. Ya. ¿Dónde está la conquista? O sea, ahora resulta que somos víctimas de 10,000 personas. 6 millones de habitantes, de los cuales 4 millones son indígenas. Otros 2 millones son mestizos y blancos, pero blancos nacidos aquí, los llamados criollos. Y hay de 10 a 15,000 españoles. Es ridículo, ¿no? Pero bueno, más allá de lo que haya gritado, te dirán, bueno, pero comenzó la guerra de independencia. Fíjate qué interesante. Miguel Hidalgo es un... A ver... Te voy a decir por qué sí es el padre de la patria y en qué sentido. Miguel Hidalgo sí es, como nos dicen, era un tipo brillante. Brillante, brillante. O sea, sí era un tipo súper culto, hablaba francés, hablaba un poco de inglés, leía francés, leía la literatura francesa de la época, le encantaba el teatro, tenía un grupo de teatro, montaba obras de Molière, puso el Avaro de Molière. O sea, y bueno, además cantaba, bebía, bailaba. Era un cuate que era mujeriego, de amadres. Sí. Sí, tenía... Oye, ¿y cuál es el problema con todo eso? Ah, bueno, que es un cura católico. Es decir, no pasa nada en ser borracho, parrandero, mujeriego, jugador, si eres Juan Charrasqueado. Pero si eres un cura católico, no puedes ser Juan Charrasqueado. Claro. Bueno, sí puedes, ¿no? Eso es lo que era Miguel Hidalgo. Ojo, Miguel Hidalgo nunca tuvo vocación sacerdotal. Él tenía vocación de estudio. Era muy intelectual, era muy genial. Y pues la iglesia es donde te podías educar, ¿no? Pero Miguel Hidalgo, que era todo eso, ahora, seguramente además tenía un carisma fuera de serie, seguramente era simpatiquísimo. Nada de eso lo hace padre de la patria. Pero bueno, Miguel Hidalgo, por ejemplo, fíjate. Miguel Hidalgo llegó a ser, para 1789, era rector del Colegio de San Nicolás. Ajá. En lo que hoy es Morelia. Hoy se llama Colegio de San Nicolás Hidalgo. Él era el rector. Lo expulsaron, las autoridades virreinales lo expulsaron de la rectoría del Colegio de San Nicolás. Y aquí empieza a construirse una narrativa en la que Hidalgo va a decir, claro, es que los desgraciados de los gachupines, de los españoles, nos discriminan a los criollos, a los españoles que nacimos aquí. Y dices, bueno, a ver, sí, pero por eso me corrieron del Colegio de San Nicolás. A ver, el tema es que como rector del Colegio de San Nicolás, él tenía líos de faldas, entiéndase, se involucraba con la parentela de los alumnos.
madres, claro, hermanas y así. Y tenía problemas de corrupción. Entiéndase, se robaba el dinero del colegio. Entonces, después de problemas de faldas y problemas de corrupción, lo expulsaron de la rectoría. Era una fichita, señor. Era una fichita. Sí, él pudo haber asumido su responsabilidad y decir, bueno, es que me expulsaron pues por andar de cogelón y por andar robándome el dinero. Pero él decidió que no, que lo expulsaron por ser criollo. Y dices, bueno, él tenía 3 haciendas. Porque también aquí que nos encanta que todos los héroes sean pobres, él tenía 3 haciendas. Él y sus hermanos tenían 3 haciendas. Y en algún momento, el gobierno virreinal le incautó sus haciendas. Entonces, y él dice, ah, claro, es que me las incautaron porque soy criollo. Y dices, bueno, no, te las incautaron porque debías la hipoteca y los impuestos de las 3. Oye, ¿y por qué debía la hipoteca de las 3? Por ladrón, porque él era el administrador de sus hermanos. Sus hermanos le daban puntualmente el dinero para pagar la hipoteca y las deudas de las haciendas, y él se lo quedaba. Y cuando las autoridades le incautan sus haciendas, él pudo haber decidido, me las incautaron por ser irresponsable. No, por ser criollo. Lo mandaron de párroco a un pueblo conocido como San Felipe Torres Mochas. Sí, sí, se llama San Felipe Torres Mochas. Existe ese. Sí, porque la iglesia se quedó con las Torres Mochas, literal. Ok, sí parte por las Torres Mochas. Sí, sí, las torres de la iglesia que estaban haciendo, pues no las terminaron, se quedaron a la mitad. Entonces le llaman San Felipe Torres Mochas. No mames. Sí, está no, poca madre. Y entonces, él no quería ir, pero pues no dependía de él. Lo mandan las autoridades eclesiásticas, porque dice, ojo, ya te corrimos del colegio de San Nicolás por ladrón. Debes el dinero. Así es que te vamos a conseguir una chamba de párroco en Fernando Torres Mochas para que nos pagues. Y después de muy poquito tiempo, lo expulsaron de la parroquia de San Felipe Torres Mochas. Pudo haber sido porque, aunque era el párroco de la iglesia, era amante de una actriz. Okay. Pero él decidió que era por ser criollo. Claro. En ese sentido, es el padre de la patria perfecto. Es un niño inmaduro e irresponsable que nunca asume su responsabilidad. ¿Y a quién le pareció buena idea que él fuera el padre de la patria? O sea, que así de, ay, ¿a quién escogemos? Miguel Hidalgo. A ver, fíjate, eso tiene mucho que ver con las narrativas históricas, ¿no? Porque finalmente la independencia la consuma el otro que tal vez, que vamos a poner aquí, pongo como candidato a padre de la patria, Agustín de Iturbide. Pero claro, Agustín Iturbide consuma la independencia y después de eso hubo muchos conflictos políticos. Ya independientes, primero gobierna Iturbide. Luego, los sobrevivientes de la primera generación de insurgentes, de los que seguían a Hidalgo o a Morelos, no estaban conformes con que Iturbide estuviera en el poder. Tiene sentido. A ver, tú llevas 11 años en guerra y de pronto Iturbide, el güey que aniquiló esa guerra y que luego tuvo un movimiento que dura un año, él se convierte en emperador. Híjole, si tú estás en esta guerra desde 1806, güey, como que este cabrón me robó el poder, el trabajo, ¿no? Ajá. Y entonces, los antiguos insurgentes sobrevivientes, como Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, se unen con Antonio López de Santana y derrocan a Iturbide. Los que derrocan a Iturbide, pues, Iturbide es su enemigo político. Ellos son los que dicen, güey, es que el padre de la patria es Miguel Hidalgo. Ya. Es un tema político. Ah, ojo, luego, todo el siglo XIX fue conflicto político entre insurgentes e iturbidistas. Eventualmente toman el poder militares como Anastasio Bustamante, fiel iturbidista. Cuando Bustamante es presidente, el padre de la patria es Iturbide. Ya. Cuando cualquier insurgente es presidente, Hidalgo es el padre de la patria. Pero el tema es que Hidalgo no hizo nacer ninguna patria. A ver, ya te conté todos sus desmanes. Eso, pues bueno, ni hablar. Ese es su problema. Pero ya estaba de párroco de Dolores y estaban a punto de expulsarlo de ahí también, pues porque ahí también tenía amantes, corruptelas y todo lo demás, ¿no? Y entonces dijo, ya no más, nunca más, ya basta. ¿Qué? ¿La esclavitud, el dominio español? No, güey. Ya basta de que el pinche gobierno virreinal me esté queriendo poner en orden. Ajá. Entonces, el movimiento de Miguel Hidalgo es una venganza personal. No tiene que ver con la patria. Él no tenía un ideario previo. A ver, él ni siquiera fue el creador del movimiento. El movimiento lo crea un hombre con el que es muy injusto la historia. Miguel Domínguez. Ok, yo no conozco absolutamente nada. ¿Quién es Miguel Domínguez? Por favor, pues sí. Que la gente nos diga, ¿quién es Miguel Domínguez? Miguel Domínguez es el corregidor de Querétaro. Ok. Nadie conoce a Miguel Domínguez porque todo el mundo conoce a la corregidora. Uh-huh. Ojo, ¿qué es un corregidor? Es el nombre que se le da, digamos, es como un alcalde.
es el que corrige con el rey, o sea, rige de regir, ¿no? O sea, no corrige cosas. Ah, ¿no? No te corrige la ortografía, ¿no? De regir. Es el que corrige junto con el rey, rige en la ciudad en nombre del rey. Uh-huh. Eso es Miguel Domínguez. Doña Josefa Ortiz es su esposa. No es la corregidora, no tiene un título, no tiene un cargo. Es la esposa de Miguel Domínguez, que es el creador de la conspiración de Querétaro, que no buscaba la independencia, buscaba un cambio en el gobierno. Buscaba que el gobierno del virreinato no estuviera dominado por españoles de España, sino por españoles de aquí, porque todos ellos se asumían españoles, ¿no? Él es el del movimiento. Él suma a Ignacio Allende, un militar. Y es Ignacio Allende el que dice, hay que sumar al cura Hidalgo. ¿Por qué? Porque es inteligentísimo, porque es súper carismático y porque mueve mucha gente. Ya. Yeah. Pero entonces él se trepó al movimiento a inicios de 1810. Nunca tuvo un idea. Y el único ideario es tomar el poder en lugar de los españoles, pero viva Fernando VII. O sea, claro. La idea es, seguiremos siendo parte del Imperio Español, pero con un gobierno más local. Estaba muy bien. Entonces, no hay un ideario. No usa la palabra México, usa viva la América. Nunca mencionó la palabra libertad. Jamás habla de independencia. Es viva Fernando VII. Y lo más importante, se levantó en armas el 16 de septiembre de 1810 y fue derrotado el 11 de enero de 1811. O sea, un mes. Cuatro. De septiembre a enero. Es decir, ya, perdón, sí. Miguel Hidalgo, septiembre. La guerra de Miguel Hidalgo duró 4 meses. Órale. ¿Qué logró en esos 4 meses? Nada. Se levanta en armas en Dolores Hidalgo, bueno, en armas, ¿eh? Reparte algunos fusiles y más bien campesinos tomen sus herramientas de trabajo. Y lo primero que hacen, y es a lo que los convoca Miguel Hidalgo, es vamos a saquear a los ricos del pueblo. ¿Dónde has escuchado esa historia? Lo primero que promueve Miguel Hidalgo es rencor social. Y como estos cabrones tienen y tú no, es válido que entres a su casa a robarte lo que ellos tienen. Más interesante aún, él como párroco era el confesor de esta gente rica de Dolores Hidalgo. Sabía todos sus secretos. Sabía todos sus secretos. Y lo más importante, sabía dónde guardaban el dinero en cada casa. Y entonces fue, como vil vulgar ladrón, a cada casa a agarrar las monedas de oro, lo que fuera, joyas, lo que fuera, y salía a los balcones y lo aventaba a las calles y le gritaba a su multitud, ¡coged, hijos! Ojo, coger. Ah. Es que hablaba como español, que no hay que olvidar que Miguel Hidalgo, pues que hablaba así, el desgraciado, es decir, porque era español, como todos los insurgentes, y el verbo coger significa otra cosa, ¿no? Sí, es tomar. Es como tomar. Toma. Pero lo que dijo Miguel Hidalgo es, coged, hijos, que todo es vuestro, coged lo que os han robado. Es un vil y vulgar Andrés Manuel, 200 años antes. Entonces es, y luego ya que tiene una multitud, a las que les empieza a decir nuestra Fernando VII ha sido tomado por el anticristo. El anticristo era Napoleón. Qué discurso, una perorata política que vecinos de Dolores así. ¿De que, quién es ese güey? ¿De qué está hablando este güey? ¿De qué está hablando? Y es cuando Miguel Hidalgo dijo, ¡viva la Virgen de Guadalupe! ¡Chingue su madre! Claro. Síganme porque llevo un estandarte de la Virgen. Y a partir de ahí lo que hace Miguel Hidalgo es ir de pueblo en pueblo saqueando. A tal grado que, a ver, el 16 de septiembre sale Miguel Hidalgo, el grito, convoca unas cuantas personas, saquean el pueblo, y dice, pues ahora vamos al siguiente pueblo. Y como él se quedó con la mitad del saqueo, contrata mercenarios. El tema es, quien me siga, un peso diario, por estar aquí rompiéndose la madre. Y a donde lleguemos, tienen derecho a saquear. Es un hombre que está promoviendo el robo, que está promoviendo el saqueo, que está promoviendo la violencia, a grado tal que Ignacio Allende, pues todo el mundo ve que Ignacio Allende, pues seguramente pues como el gran cuate de Miguel Hidalgo, como si fueran Pedro y Pablo los Picapiedra, ¿no? Al contrario, Ignacio Allende desde el día 2 ya va en contra de Miguel Hidalgo. Y Hidalgo dice, ahora vamos a Salamanca. A ver, solo una cosa. Para que sigan escuchando este podcast y lo escuchen completo, los invitamos a que se unan como miembros al canal. No sean como Miguel Hidalgo. Exacto, por favor. No se lo roben todo. Sobre todo para que siga extiendo y tengamos esta... no tenemos patrocinadores, por lo tanto, para nosotros es importante que la comunidad nos apoye. Y por eso, para que vean toda la temporada completa de Madrid y toda esta nueva temporada, por $29 al mes. Está súper bien, ¿no? A mí me parece... 29 pesitos por tener todo el material. Está padrísimo, ¿no? Solo únanse como miembros al canal y vean este podcast completo. Porque Enrique y yo pagamos la renta, vamos al súper,
ponemos gasolina y todas esas cosas y no seguimos a Miguel Hidalgo, entonces no podemos ir saqueando por ahí lo que se nos antoja. No, no nos gusta saquear a la banda. Por eso son 29 pesos. Queremos dar las gracias a La Mala Vecindad por prestarnos estas instalaciones donde estamos grabando la segunda temporada. Estamos en el Beer Lab, el laboratorio de cerveza para el que no habla inglés. Exacto. De La Mala Vecindad, que no se dejen engañar por el nombre, está súper chévere. Sí, y aparte pueden hacer aquí sus eventos, aparte tiene hotel, tiene hostal. Tiene un Beer Lab. Tiene Enrique y Asunzu. Hay gente tocando la qué. Hay mariachi. Ah, claro, estamos junto a Garibaldi, sí, República cierto, del Ecuador número 10. Sí, estamos exacto. Entre Lagunilla, Tepito y Garibaldi. Corazón de México. El corazón de México y el lugar está súper chévere. Muchas gracias por escucharnos. Vean nuestros próximos capítulos que estaremos subiendo contenido especial para los miembros. Y muchísimas gracias. Esto es Sunsu. Está de la Riva. Nos vemos.